¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV, acá por la pantalla de América Sport. Es un decir, ¿no? ¿Cómo andan? Porque obviamente que los ánimos no andan buenos por Boedo, por los resultados que se viene dando en el fútbol profesional. Pero San Lorenzo es más que 90 minutos, como siempre nosotros decimos. Es por eso que en el programa de hoy vamos a hablar de todo un poco. Está presente Estela Martínez, que es la directora de los Deportes Federados de CAS, la que nos va a estar contando cómo se están desarrollando las distintas disciplinas que tiene el club. También estamos en comunicación en vivo con la Peña de Junín, con Nidos de Cuervos, que están en vivo allá. Vamos a hablar con ellos por Zoom para que nos cuenten cómo vieron justamente el partido que jugamos el otro día ante Sarmiento de Junín. Y también cómo viven, ¿no?, ellos el día a día, cómo es la previa al partido, qué se siente estar lejos y a veces tan cerca porque tienen la posibilidad de viajar y de venir a alentar a San Lorenzo. Y vamos a estar repasando lo que dejó la voz del hincha. A ver, previamente a todo esto, antes de dar un comienzo a este nuevo programa, me gustaría hablar de lo que pasó. Y cuando me refiero que me gustaría hablar de lo que pasó, no podemos obviar las cosas que están sucediendo. Y me refiero justamente a los ánimos, que no son los mejores, por el presente futbolístico que estamos atravesando, que esto opaca las cosas buenas que se hacen. Porque sí, estamos mal. Vos me vas a decir, sí, Aldana, el equipo no juega, los jugadores no rinden, nos preocupa el promedio para lo que se viene, porque también recordemos que este campeonato cuenta con descenso. Hay un montón de cuestiones. Y también, la semana pasada, el día jueves exactamente, hubo una manifestación de los hinchas de San Lorenzo que se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon hacia la puerta del Ministerio de Turismo y Deporte, donde presentaron un petitorio justamente hacia el ministro, ¿no?, hacia Matías Lames, entre otras cosas, sobre el presente que está atravesando el club. No solamente los hinchas, sino también las agrupaciones de San Lorenzo, distintas agrupaciones estuvieron presentes. Además de eso, pidiendo justamente la renuncia de Matías Lames y también de Marcelo Tinelli y llamando a elecciones anticipadas. Esos son los objetivos con los que estos hinchas se presentaron justamente en la puerta del Ministerio de Turismo y Deporte. Pero hay algo puntual que quiero destacar y sinceramente, esto lo digo de corazón, porque la gente de San Lorenzo es mi familia. O sea, la gente de San Lorenzo es mi familia. Y la gente de San Lorenzo ese mismo jueves sufrió una agresión o una cierta represión por parte de los policías. Y yo doy fe, porque conozco a la gente de San Lorenzo, porque yo estuve presente en muchas marchas cuando hubo que luchar y pedir por la restitución histórica, por la vuelta a Boedo, cuando inclusive el 8 de marzo de 2012, cuando éramos más de 110.000 hinchas, que no hubo un disturbio. Realmente no hubo un disturbio. Y yo no pude estar presente el jueves, porque estaba trabajando con el otro canal, con el que yo trabajo, que ustedes me conocen. Y sé que los hinchas sufrieron una represión por parte de la policía y sinceramente les quiero mandar mi apoyo por el mal momento que pasó un colega, Agustín Usupapa, que él estaba trabajando con su celular y la policía lo reprimió y no lo dejó trabajar. De hecho, se rompió el teléfono, que es con la herramienta con la que él trabaja. Así que, sinceramente, les quiero mandar mi apoyo, obviamente, a esos hinchas que sufrieron esta represión y que se estaban manifestando de manera pacífica. A eso le sumamos justamente esto, ¿no? Este mal momento que estamos atravesando. ¿Por qué mal momento? Porque en lo futbolístico las cosas no están saliendo como estaban, como esperábamos. La realidad es que Controlio, cuando él llega al club, es para un proyecto a largo plazo. Nosotros siempre lo dijimos acá en San Lorenzo TV, que la realidad, el proyecto este no es de plazo inmediato, es decir, lleva un tiempo. Y los tiempos del club son muy cortos a los que necesita este proyecto. Pero lo dijo bien claro el otro día ante Sarmiento de Junín, cuando finalizó, tuvo una reunión con el presidente del club, que el presidente mismo le dijo, Pedro, nosotros queremos que te quedes, porque es la idea para la que te contratamos es justamente por este proyecto que tienen en común, ¿no? Que no es a plazo inmediato, sino es a largo plazo. Y Pedro le dijo, yo, mi partido, o sea, el de mañana, el que jugamos ante Racing de Córdoba, él dijo que era fundamental, cuando digo él, estoy hablando de Pedro Trolio,
Y lo digo porque yo hablé con Pedro Trolio cuando finalizó el partido, hablamos por WhatsApp, y él mismo me dijo, Aldana, ese partido del día miércoles, para mí es un partido fundamental porque eso va a depender mi continuidad. Repasamos los números, ¿sí? De las nuevas fechas que se jugaron, 4 empató San Lorenzo, 3 perdió, 2 ganó. La realidad es que nosotros necesitamos ganar justamente para clasificar, para poder jugar la Copa de la Liga y para sumar puntos por el promedio, que también nos preocupa a vos, me preocupa a mí, nos preocupa a todo el mundo los promedios. Y obviamente que este presente que estamos atravesando futbolístico nos duele. Nos duele mucho, te duele a vos, me duele a mí, a todo el mundo nos duele. Pero también hay que ver dentro de todas estas cosas malas, malas en el sentido que el equipo no gana, las cosas buenas que se están haciendo. Se recuperaron más de 15.000 socios por la pandemia, se reestructuró la sede de Avenida La Plata, se está reestructurando la ciudad deportiva. Los deportes federados, en su mayoría, algunos ascendieron de categoría, otros salieron campeones. Todo esto en el lapso de menos de 2 años. Y realmente es bueno, si nos ponemos a analizar el presente, sacando el fútbol, vamos a decir, sí, pero el fútbol de primera división es lo que más nos importa. Sí, obviamente que es lo que más nos importa. Obviamente, pero también hay cosas importantes, como es el deporte federado, que en las distintas disciplinas sale campeón en su mayoría. Y eso también hay que valorarlo. Hay que valorar. Yo soy una persona que a la hora de poner en la balanza lo bueno y lo malo, analizo las dos situaciones. Y realmente no quería dejar pasar de largo esto que estamos pasando, porque es como les digo siempre, en las malas, nosotros tenemos la costumbre de alentar en los momentos difíciles y tenemos que estar más unidos que nunca, por más que tengamos bronca, por más que nos duele el presente. Es la única manera de salir adelante estando todos juntos. Así le doy comienzo a este nuevo programa de San Lorenzo TV y me meto de lleno con la voz del hincha junto al Chino Capurro. Bien, estamos a minutos de comienzo del partido de San Lorenzo y estamos con los hinchas que ya se están preparando. ¿Van a pedir algo para tomar, para comer? Sí, vamos a tomar una cervecita, una hamburguesa, algo para comer, tal cual. ¿Para el partido de la levantada de San Lorenzo? Y esperemos que sea el momento justo para hacer el quiebre. No, necesitamos un triunfo como sea, de cualquier manera. Siempre queriendo ver a San Lorenzo, verlo ganar, ojalá. Saquemos 3 puntos allá, que es difícil, pero vamos a intentar ganarlo. ¿Cómo ven a San Lorenzo para esta noche? Y solo veo que hoy ganamos. ¿Tenemos resultados? La veo con fe, por eso le pregunto. 1-0. Muy bien, acá el amigo, ¿qué dice? Opino lo mismo y para mí... ¿Mismo resultado? Sí, ojalá que sea más para poder ir al viaje contento, más confiado también. Yo digo, como dije otra vez, que meditaron. Vamos a preguntar a la amiga que está atrás. Pero escuchame una cosa. La embocaste con el resultado, vos dijiste 1-0, ¿no? Claro, totalmente. Claro, si dijiste 2-1, me acuerdo perfectamente, qué claro. ¿Y no salió? ¿No salió? ¿Qué pasó? No salí, quiero hacer un reclamo porque... Pero vas a salir, ahora vas a salir, ahora es obvio que vas a salir. Mirá. Bueno, vamos a ganar 2-1. Derrota de San Lorenzo frente a Sarmiento. Bueno, ¿una decepción? Totalmente, un desastre total. Perdido San Lorenzo, no juega nada. Cuando empezó, parecía que empezaba a levantar un poquito, viene la expulsión, después el penal ese que cobran después y chao, listo. Ya está, todas las esperanzas se perdieron ahí. ¿Seguís bancando a Trolio? Siempre bancándolo y bueno, es la única forma de poder salir adelante. ¿Te gusta Trolio? Sí, lo banco. Ya te digo, él es una persona nueva que está en el club y creo que no hay que meterle tanta presión, ¿no? ¿Lo bancamos a Trolio? Sí. Sí, por supuesto. Hay que bancar a todos, a Ubita, a Trolio, a todo. Se añora al San Lorenzo que siempre se debía mover, pero bueno, la fe es lo último que se pierde. No hincha, tenemos que seguir alentando siempre a San Lorenzo. Como dijimos, nacimos cuervos, morimos cuervos. Los hinchas tenemos que seguir alentando como sea. En las buenas y en las malas, lo vuelvo a repetir. En las malas están todos. En las malas son pocos los que están. Y es cuando más unidos tenemos que estar.
En este momento te doy la bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Bienvenida a San Lorenzo TV. Ella es directora de los deportes federados del club. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Haciendo un poco mención a tu introducción, ¿no? Sí. Lo importante es que es valorar el más allá de los 90 minutos, con todo lo que eso implica. Nada, me quería quedar con eso, más allá del presente futbolístico y entendiendo que somos un club de fútbol. Sí. Y que, como dijiste, nos duele a todos. Desde el nene que va a practicar baby fútbol hasta el papá que lo lleva. Pero bueno, nada, tenemos muchas cosas buenas para contar también. ¿Cómo? Contanos, que eso es importante. Sí, contanos vos cómo está todo. Bueno, ahora en Deportes Federados, como sabrán, este fin de pasado jugó la primera categoría A del hockey. Uh-huh. Por primera vez televisado, o sea, el hockey se televisa por primera vez. Estamos en la máxima categoría. Jugamos en el Parque Olímpico. El resultado no ayudó, pero veníamos de muchas emociones. La jornada anterior ganamos la tira a San Fernando. O sea, con 4 leonas en cancha, claro. Digo, recién ascendidos, no es que tenemos experiencia. El hockey de hockey de primera A, con 4, tenemos 4 tiras, obviamente. Claro. Pero bueno, tenemos un gran esfuerzo atrás. Nosotros, yo tengo a cargo 197 empleados que tienen que ver con el deporte. Y cuando digo empleados, digo entrenadores, digo preparadores físicos, instructores. Desde el baby fútbol hasta, no sé, hasta el futsal. Básquet profesional, futsal, sí, todo. O sea, somos una gran comunidad, una gran familia. Y es importante valorar el trabajo de cada uno. Utileros, o sea, nunca se gana solo. Como decimos siempre, nunca se gana solo. En equipo. Siempre. Fíjate, Estela, yo recién hacía esto, ¿no? Remarcaba puntualmente... Lo que pasa, que, o sea, si bien la gente va por la mayoría, por lo que es el fútbol profesional masculino, también hay que mirar el resto de la disciplina. Yo me acuerdo que la vez pasada yo estaba caminando por la calle y un hincha me paró, no sé quién es el hincha, que le mando un saludo enorme, un señor grande, y me dijo bien claro, me dice, hace años que a San Lorenzo no se lo veía así, y me dice, San Lorenzo está muy bien, y yo lo miro, y me dice, yo te lo digo porque en los deportes federados ganan todos, me dijo él. Salen campeones en todas las disciplinas. Y es verdad, nosotros trajimos acá al piso a las chicas de handball que ascendieron. Las chicas de vóley que ascendieron. El vóley masculino que salió campeón. Y así un montón. Mañana está jugando una nueva final el vóley masculino. Así que sí, venimos muy bien. Esto que digo siempre, el valorarlo, los cuerpos técnicos. ¿Cómo están mucho... las escuelas deportivas? Las escuelas deportivas, las distintas escuelas deportivas. Nosotros tenemos abiertas todas las escuelas. Sí. Y este año se sumaron algunas actividades, como ser iniciación deportiva propiamente, en la sede de Avenida La Plata y en Ciudad Deportiva. O sea, es una actividad que nuclea nenes de 6 a 12 años, uh-huh. que contiene un estímulo de pileta y después distintos deportes. La idea es de ahí iniciar cada uno en el lugar que elijan y en el deporte que elija para trabajar próximamente como deportista. Claro. Hasta los 10 años no hay esa definición, por eso lo que... O sea, cuando van a las escuelas, para dejar más en claro el concepto, cuando vamos, yo por ejemplo, quiero llevar a mi sobrino de 6 años. Sí. ¿Es para un deporte específico o ahí es una escuela que tiene distintos deportes y que después la criatura, digamos, elige hacia qué disciplina dirigirse o cómo sería? Nosotros tenemos las dos ofertas. Ajá, ok. Hay nenes que vienen y nenas que dicen, yo quiero hacer gimnasia rítmica. Perfecto. Está la escuela de gimnasia rítmica propiamente. Uh-huh. Esta escuela de iniciación deportiva tiene absolutamente todos los deportes. Todos. Y natación como un estímulo fijo. Uno de los problemas que tenemos en la sede de Avenida La Plata es la gran demanda de chicos que quieren hacer natación y no tenemos las vacantes disponibles. O sea, bueno, claro, por el cupo. Por la gran demanda que tenemos. Qué importante. Entonces, esto que remarcas, porque, a ver, acá se ve también el trabajo que hay en cuanto a recuperación de socios. Se recuperaron socios que se habían desasociado por cuestiones económicas, por la pandemia que le golpeó. La pandemia golpeó a todos. No solamente a los clubes deportivos, sino a todos, a todas las personas. Ahí estamos viendo imágenes de la sede de Avenida La Plata que estaba renovada. Y a lo que voy es, se recuperan socios y esos socios pueden disfrutar de estas instalaciones. Sí. Y esto pasa, ¿no? La demanda de decir, quiero llevar a mi niña a natación, pero no hay cupo. Exacto. Pasa y lo que buscamos en el minuto a minuto, en el estar, en el saludar a la gente que viene, es esta cuestión de escuchar la demanda.
Claro. Podemos todo, no podemos todo, pero hay muchísimas cosas. ¿Se los anotan en lista de espera? Tienen lista de espera. Ah, perfecto. Así que ahora estamos en un plan de renovación y en un plan de reestructurar también. La iniciación deportiva que nació en Avenida La Plata, uh-huh, porque en Ciudad Deportiva ya funcionaba, tiene que ver con esto, con también poder ofrecer ese estímulo de pile, que es el lugar más chico que tenemos en cuanto a capacidad, porque es una de las disciplinas más, claro, riesgosas que tenemos. Pero bueno, es una alternativa más para que los chicos puedan hacer actividad. ¿Y respecto a las becas que dan? Nosotros tenemos becas sociales, que, sí, lo maneja el departamento. ¿Cómo social? ¿Cómo sería eso? A ver, contanos un poco. Nosotros, hay todo un sistema ya, sí, armado que funcionó absolutamente bien. El año pasado tuvimos entre 200 y 220 becas. Es un excelente número porque estamos hablando de 3.000 deportistas, con lo que terminamos el año pasado promedio. Después tenemos las becas de alto rendimiento, que tienen que ver específicamente con los aranceles de las primeras divisiones. Se hace un seguimiento de los chicos, presentan documentación. ¿Esto desde el año pasado? Desde el año pasado que venimos trabajando. ¿Te acuerdas de qué tiempo? Al principio. Okay. Desde que empezamos nosotros la actividad, tenemos estos casos. De, uh-huh, hecho, se incorporó en Avenida La Plata, que nunca habíamos tenido, una clase para un nene ciego. Ah, mira. Sí, sí, y estamos yendo por ese camino también de incluir. Exacto, pero de incluir en el buen sentido, ¿no? Esta cuestión de decir no es algo especial para. Claro. No armamos algo especial para. Y eso está muy bueno. Esta cuestión de decir, hoy tenemos clases en Avenida La Plata y en el verano, cuando estuvo cerrada Avenida La Plata, podías ir a Ciudad Deportiva y obtener el servicio. Sí. Entender que somos un mismo club. Que el Babi Fútbol en la cancha de las casas hoy está jugando en el Pando cuando tenemos la disponibilidad necesaria. Entonces, abrir las puertas, esta cuestión de decir, es un mismo club. Mismo club. Todos y aparte, hacer los deportes donde nacieron. Porque, exacto, si remontamos a la historia, cuando estaba el viejo gasómetro, los deportes se hacían en la Avenida de la Plata, en Tierra Santa. Y hoy, poder disfrutar de eso, poder disfrutar de una sede totalmente renovada y esto que contás vos, de hay gente que se tiene que anotar, es una locura, pero es la realidad, la gente se quiere anotar para hacer cierta disciplina y no puede porque el cupo es mucho. La verdad que esta es la otra cara que yo quiero mostrar y quiero contar, porque entiendo lo que está sucediendo, entiendo el momento que estamos atravesando, pero dentro de todo lo malo, también hay que ver el lado bueno. Y esta es una de las cosas buenas que está pasando. Todo esto pasó en menos de... Se recuperaron socios en menos de 2 años. Sí. O sea, se armó la sede de Avenida La Plata ahora, en 3 meses. O sea, y todo esto pasó en este tiempo. Sí, sí, en este periodo tiempo también de reordenamiento financiero y económico. Económico, del club, claro. Lo importante que es apostar a este socio que practica actividad. Sí. Hay un montón de cosas por delante. Ahora estamos próximos a reinaugurar la pileta de Ciudad Deportiva después de muchísimo tiempo, con una carpa nueva, con la instalación del gas ya definitiva. Así que en breves semanas, antes de mayo, ya estamos con eso. Ah, buenísimo, para hacer... Vuelve el equipo de natación a su lugar, sí, que estuvo... La pasó muy difícil, sí, y sin embargo a eso los resultados se obtuvieron con muchísimo esfuerzo de los entrenadores, de los deportistas fundamentalmente. Es como que digo, a veces viven una realidad paralela, ¿no? Sí. Gracias a Dios viven esa realidad paralela. No lo sienten ni más ni menos que nadie, pero ver a esos nenes, y digo, me emociona hablar de eso, ver a esos nenes vestir cada fin de semana la camiseta... es impagable, digo, borra me un hace, poco. Se le llegan los ojos de sí, la sí, arriba. Sí, me emociona porque, nada, está buenísimo. Por eso digo, esa realidad paralela y después, bueno, ves el partido el domingo y te, claro, querés morir. Y te decís, no, pero ¿por qué? Y está tu hijo diciendo cosas a la tele, bueno, nada. Pero bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Con este, con, sí, mostrar la otra parte y con todo lo que nos falta hacer. Que eso es importante remarcarlo. Acá nada está dicho, nada está... completo, tenemos para mejorar todo el tiempo. Falta. Es cuestión de tiempo. Estela, te agradezco que hayas venido a San Enzo TV y que hayas contado esto que yo quería contar. Honestamente, este presente, sacando lo futbolístico bueno que se está viviendo en el club, la gente me dice, pero no ganamos. Sí, no ganamos. Los resultados no dan, te duele, me duele, queremos ganar. Pero también hay que ver el vaso lleno a lo vacío y es lo bueno
que nos está sucediendo. Estela, muchas gracias. Y gracias, hablando de todo un poco, recordá que a partir de mañana, comienza el canje de entrada para aquellos socios y socias que quieran ir a alentar a San Lorenzo a la popular local. A ver, se tiene que volver a hacer el canje de manera virtual a partir de mañana miércoles a las 12 del mediodía. Y se van a estar vendiendo entradas a partir del jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, de manera presencial en lo que es Avenida La Plata al 1700. Recordemos que esto, las ventas se van a hacer de manera presencial y también va a haber oportunidad de sacar las entradas en el estadio a partir de las 11 de la mañana el día sábado. Ahí tenés, ahí tenemos los precios. Y recuerden que aquellos socios y socias que quieran ir a Platea Sur van a obtener un 50% de descuentos. Y si querés llevar a algún invitado o alguna invitada que te acompañe, viste, que te segunde, le dice, che, no me acompañas a la cancha. Y bueno, dale, vamos. Qué mejor cita que ir a la cancha, muchachos y muchachas, vamos. Por lo menos a mí sería mi cita favorita, que me inviten a la cancha. Y si querés llegar un invitado o una invitada, tenés el 40% de descuento. Todo esto lo vas a encontrar en www.sanlorenzo.com.ar. Y ya me voy. Viajo un par de kilometritos, unos 200 y pico. Corregime si me estoy equivocando y le doy la bienvenida al presidente de la Peña Nido de Cuervo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien, Andrés? Bien, bien. Decime, ¿vos? Si no tengo razón, decime si la mejor cita que te puede pasar es que te invite a la cancha. Olvídate. Yo no soy el presidente de la Peña, pero soy integrante. Claro. Bueno, contanos un poco cómo surgió la Peña. Y mirá, yo en realidad, yo soy de Chacabuco, fui a vivir a Junín, y empecé ahí a conocer la ciudad con el tiempo, y bueno, vi que había un par de locos hinchas de San Lorenzo, nos empezamos a juntar, y bueno, ya había habido una Peña en un tiempo. Se volvió a formar y bueno, empezamos los viajes, las juntadas, los partidos. ¿Esto y qué bueno, año fue? Se formó la. Y yo estuve en Junín a partir del 2007, 2008, por ahí. Ok, sí. Antes había una peña, pero yo como vivía en Chacabuco no la conocía, pero después, bueno, me integré con los chicos de allá y bueno, formamos parte de la peña. La tía María del Carmen, ¿tuvo algo que ver en esta peña? Y ella venía a las fiestas, estaba siempre, tanto como la de Junín como la de Chacabuco. Sí, porque ella era de Junín, por eso. Sí. Siempre claro, nombraba a su claro, chico de sí. Junín ella, por eso me acuerdo. Sí, sí, en la cancha cuando veía una camiseta que decía Peña Nido de Cuervo Junín se ponía contenta. Sí. Contanos cómo fue la previa, el que tuvieron ustedes ese contacto este con los jugadores, ¿no? Porque, a ver, no suele verse, pero en algunas ocasiones, como en esta que estamos viendo a través de nuestras imágenes, los hinchas tienen la oportunidad de un meet and greet con los jugadores y ustedes fueron unos afortunados y afortunadas al acercarse al hotel donde estaban parando los jugadores y tuvieron este encuentro. ¿Cómo lo vivieron? Contanos vos en primera persona. Muy contento. El hecho de poder entrar y saludar a los jugadores, digamos, tuvimos la oportunidad de ir un par de socios de Chacabuco y un par de socios de Junín, sí, con algunos invitados, pocos, pero bueno, pudimos entrar y tener ese contacto con los jugadores. Y bueno, por ahí es algo que en el interior no se da, ¿viste? Entonces claro, es espectacular. ¿Qué sintieron al tener a los referentes del club cerca? Ahí estábamos viendo a Torri, a Orti, que encima Torri es más bueno, se queda charlando con todo el mundo. No. Tiene una paz tremenda él. Unos fenómenos, la verdad que de 10. A Torri ya lo habíamos tenido en una fiesta de la Peña en Junín. Había ido después del campeonato del 2013. Se hizo la fiesta de la Peña y bueno, él fue súper humilde, un tipazo. Y bueno, y ahora verlo otra vez, viste, es una alegría. Se te cruza por la cabeza, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa y como que se me hace un nudo en la garganta el día que le toca retirarse.
Ni se piensa eso. No. Esperemos que no, pero bueno, va a llegar, pero bueno, sí. Se va a retirar con todos los honores. Contanos, Andrés, un poquito de los días que se juntan ustedes, cómo pueden hacer para contactarlos, etcétera. Mirá, ahora estamos volviendo con el tema de la pandemia. Bueno, antes nos juntábamos para los partidos, se arma siempre algún viaje, algún o combi o autos o como sea. Tenemos el Facebook Peña Nieve de Cuervo Junín. Los chicos de Chacabuco es la Peña Cuervo Azulgrana Chacabuco también para contactar. Y bueno, justamente el otro día se juntaron las dos peñas porque, digamos, nos cruzamos al ser Junín una ciudad dentro de todo, no como Buenos Aires. Fuimos a la cancha todos. Estábamos todos en la tribuna de Sarmiento. ¿Fueron a la cancha otro día? Había... Sí. Infiltrado. Metí. Sí, infiltrado. ¿Calladito? ¿O cantaban por lo bajo? Y nada, murmurábamos. Aparte, creo que nos copian las canciones, así que son muy parecidas. Pero sí, había mucha gente de San Lorenzo, digamos, en la zona que estábamos nosotros. Yo creo que 200 personas de San Lorenzo se notaba que había. Todos infiltrados, sin ropa de Sarmiento, pero bueno, te dabas cuenta que había mucho. Andrés, y para ir cerrando, ¿dónde van a ver el partido mañana y qué resultados, qué pálpito tenés, mejor dicho? ¿O no querés decir pálpito para no quemar? Hay que ganar, como sea, pero hay que ganar. Así que ¿y dónde se juntan? Vamos a ponerle fe. Estamos viendo, estamos todos medio sobre la hora, improvisados, pero bueno. La lástima que el partido no lo pusieron un jueves o un viernes, que es justo feriado para poder ir. Porque por un día no se puede armar el viaje. Claro. Bueno, Andrés, te agradezco tu paso por San Lorenzo TV. Espero cruzarte a vos y a los Cuervos de Junín en algún partido de local. Recordá que nosotros siempre nos vas a ver en la tribuna. Ahí va a estar Fede con la cámara, Dayana, el Pelado también para lo que es... Ellos están en lo que es en la web y el Pela está para lo que es el programa. Así que cuando se quieran acercar a las cámaras de San Lorenzo TV, están abiertas. Les mando un beso grande a todos y gracias por seguirnos y por el aguante que le hacen a San Lorenzo desde lejos. Dale, muchas gracias y saludos para todos. Nos vemos, Andrés, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Andrés Montero, el presidente de la Peña de Junín. Y ya nos metemos en el partido de mañana. A ver, el partido de mañana es clave, según Trolio, para ver si su continuidad, yo creo que va a seguir. Todos queremos que Pedro siga porque es un proyecto a largo tiempo. Vamos a bancar ahí. Y nos metemos ya en lo que va a ser la formación que tiene pensado Peter para mañana. Va a haber un cambio exactamente en el arco. ¿Por qué? Porque Sebastián Torrico no va a estar. Quien va a estar de titular va a ser Augusto Batalla. Va a estar Jalí Elías, Gatoni, Zapata, Fernando Mercau, Rosané, Ortigosa, Centurión, Martegani, Braida y Vareiro. Esos serían los 11 que va a parar mañana Pedro Trolio a partir de las 21 horas. Recuerden que hubo un cambio de horario, por Copa Argentina. San Lorenzo va a enfrentarse a Rosario. ¿A Rosario? ¿Qué estoy diciendo, señora? ¿Qué le pasó? A Racing de Córdoba, Aldana, por Dios. Mañana a las 21 horas en San Luis. Y el sábado a las 14 horas va a estar recibiendo a Platense por la fecha número 10 de la Copa de la Liga. Recuerden, vuelvo a repetir, la repetición de este programa la podés ver en nuestro canal de YouTube. Ah, y otra cosa, antes de que me vaya, vamos a estar sorteando dos entradas para el partido del sábado. Así que atentos a las redes de San Lorenzo TV, que mañana ya comienza el sorteo para ganarte dos plateas para ir a ver a San Lorenzo con quien vos quieras, tu cita favorita, el sábado a las 14 horas. No me queda más tiempo. Yo te vuelvo a ver el próximo martes. ¿Sabes dónde? Acá, por América Sport a las 20:30. Y que gane San Lorenzo, señores. Chao, buenas noches.